Mi nombre es Dainelis Reinas Gallego y tengo 25 años de edad. Soy profesora de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez de la provincia de Cienfuegos, País Cuba. Este mensaje va dirigido a todos los jóvenes del mundo, por lo que soy una joven cubana recién graduada de la carrera en licenciatura en sociología, una carrera que me enseñó lo que es ser humano y que con el tiempo las problemáticas de nuestra sociedad se van incrementando, haciéndonos ver cómo la sociedad que nos ha tocado vivir influye en nuestras decisiones, nuestras expectativas y planes de vida. Por lo que me considero una persona afortunada al haber crecido en un país que no hace más que creer en los jóvenes, un país que brinda oportunidades de forma equitativa e igualitaria y sin importar la edad, sexo o etnia. Los jóvenes hemos aprendido que con el esfuerzo y sacrificio se pueden sobrepasar las adversidades y que la experiencia puede venir de quien menos te lo imagina, al igual de que toda ayuda es bien recibida. Hace 10 años decidí incorporarme a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, una organización que te instruye que el respeto y la disciplina son claves para defender en todo momento los postulados de la obra revolucionaria. Esa revolución que ha luchado incansablemente por los derechos de los jóvenes y porque seamos escuchados. Y con el tiempo he aprendido que no importa el lugar de donde vengas o las riquezas que poseas, lo principal es la huella que dejas, así como los conocimientos que aportas y los que te llevas consigo. Como profesora, he intentado inculcarle a mis estudiantes la necesidad de cuidarse y de cuidar a los demás, la cual hemos realizado encuentros en diferentes instituciones relacionadas con la salud y la prevención, como el Centro de Gestión de Reducción de Riesgo, la Fiscalía Provincial de Cienfuegos y el Policlínico Principal de Urgencia, todos estos anclados en la ciudad de Cienfuegos. Y se ha conversado sobre el papel de los jóvenes y la importancia que tienen estas instituciones para combatir la pandemia. Como joven de mi tiempo, estoy preparada para ayudar donde más lo necesiten, enseñando que la solidaridad es una virtud invaluable, algo que en estos tiempos de COVID-19 hemos demostrado que a los cubanos eso nos sobra. Y llamando valiente no solo a médicos y enfermeros, sino también a estudiantes y profesores universitarios que desde la zona roja han sido voluntarios. Espero que con este mensaje se aprecie que los jóvenes también somos protagonistas de los cambios sociales que estamos enfrentando actualmente. Gracias.